¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto en poderlos saludar. Bienvenidos a edición del lunes con esta resaca que tenemos que realmente no sabemos dónde ubicarla después del resultado del día de ayer de los Bravos. Yo sé que habrá múltiples reacciones dependiendo tu equipo favorito, pero hablando del partido en especial de los Bravos el día de ayer en la noche en el encuentro frente a los Tigres del Universitario de Nuevo León. En fin, saludando y dándole la bienvenida a quienes ya se conectan con todos nosotros. Pues bueno, otoño, oficialmente, otoño, el, el mes del de la uh, no el mes, sino la estación de, pues ya sabemos que el Día de los Muertos, que Halloween y que todo este tipo de cosas. Pero pues bueno, en fin, donde nosotros nos encontramos en la tabla, es una posición ciertamente incómoda. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? Pues bueno, hay, hay varias cosas a platicar y reflexionar. Yo lo primero que te hubiera preguntado es: uh, ¿el empate contra Tigres hubiera sido un buen resultado? Número uno. Número dos. Uh, ¿Qué tan superiores realmente fueron Tigres frente a, a Bravos? O sea, cae indigesta la derrota, sí, pero hay que, hay que pasarla por, por cierto análisis, porque de repente te empiezas a encontrar esos datos y dices. Aquí había algunos detalles que, que a pesar de lo, de, de lo descompuesto que se manifestó en la cancha el equipo, el haber uh, frenado a Tigres, a, que tiene otra lectura, a, cero, a, a aguantarlos en los goles, pues no estaba tan mal considerando el potencial ofensivo que tienen. En la contraparte, estamos enfrentando a la mejor defensa de la liga, solamente les han metido cuatro goles, solamente les han anotado cuatro goles en nueve partidos, o sea que es un gol cada dos partidos en, en promedio. Entonces, y, y cuando veía uno que habían sacado muy apenas el resultado contra San Luis, que les había ganado Querétaro, decías, no, viene muy mal Tigres, pues no, no venía tan mal que digamos, pero sí hubo algunos factores que son interesantes a considerar. Les doy la bienvenida a todos ustedes que se están ya conectando. Uh, Mary Queens, Guilla Lobos, Chava Calero. Buenas noches, Armando De La O, Mallito Almeida, Hardy, Alejandro Valencia, uh, Que se ando crudo. No, no, pues es que es, eh, digamos que la cruda es el desazón de pensar que tenías uh, tres puntos contrarrayados, un punto y te quedas sin un, sin un punto ante rayados. Uh, pensabas que tenías un punto frente a Tigres y te quedas sin puntos. Entonces, así como que duele, duele, duele. Jaciel Camacho, buenas noches, gusto haberte saludado el día de ayer después de un rato. Me preguntan directamente que si se tendría que ir Barbieri. No, sería un grave error que se fuera Barbieri ahorita. Yo así lo considero. ¿Por qué? Porque no encuentro quién sea el valiente que agarre el, el, el equipo ahorita y diga, no, yo me comprometo a obtener mejores resultados. Hay, no, no sé si has visto la lectura de las, o qué interpretación le das a la, a la conferencia de prensa, pero pues tiene sentido en parte, y, eh, y ahorita te voy a dar el contexto de por qué. Nene López Contreras, Moctezuma Pepe, Enrique Valenciela, salud, saludos, saludos, Enrico Valencia. Adrián Larcón, Aguilar P. Rodríguez, Adrián, buenas noches, Mayito. Mire, Mike, sus vaqueros no dan una, el primer juego lo ganaron porque les tocó pichón. Sí, ves que los cafés de Cleveland son, son una mugre y los vaqueros están peor. Águila P. Rodríguez, Sánchez, Tomás, Neo, saludos, saludos para todos ustedes que se siguen incorporando a esta bonita y gustada transmisión. Sí, este... Ah muchas muchas cosas que entender vámonos primero a nuestro ejercicio de pizarrón porque este a, a, de ahí salen muchos muchos aspectos a considerar déjame te lo digo porque sí de suyo de suyo de suyo hay muchas cosas que platicar en este asunto del pizarrón porque bravos no pudo ser el bravos que conocemos o que se había venido desempeñando hay algunos aspectos sí de funcionamiento y algunos aspectos que, que, que son necesarios analizar y poder entender en el aquí y ahorita para poder establecer conclusiones. Uh, a ver, qué me preguntó esto? Mm... Mayito Almeida, ¿tú crees que se tiene que ir Barbieri? ¿Tú crees así como que, la neta, la neta, ¿tú crees que sí se debería ir Barbieri? Desde mi punto de vista, no, y no estoy en la nómina de Barbieri. Simple y sencillamente me parece que el equipo empieza a tomar uh, una personalidad. Los refuerzos son interesantes. Lo de Guillermo le ha subido mucho a la media cancha. Está el otro tema de lo de Estupiñán, que, que tiene un muy, muy buen trabajo. Así salen a jugar los dos equipos: por los Bravos, que es el que nos interesa, uh, con Abella. Manri, que es un mensaje clarísimo para Mosquera, de que Mosquera, gracias por participar. Titán y Ralph Orkin, Guillerme y Campillo, a Jairo, Dieter, Baloyes y Estupiñán. Algo que hay que reflexionar y hay que este, entender muy bien, mientras alguien aquí está gritando que arriban los vaqueros. Dice Enrique Valencia que el jueves ganan los vaqueros. Pues yo no creo que vayan, digo. Ah, como están las cosas en la NFL, pues está cañón. Uh, Jaciel Camacho dice: Saludos, Jaciel. Siendo realistas Tigres es muy superior hombre por hombre. Bravos tiene que competir contra los equipos del 10 al 18 de la liga, solo viendo destellos de, de buen fútbol. Atinado el punto de vista, te felicito, eh, Jaciel. Enfrentarse al número 2 de la liga está realmente cañón, repito. Ya cuando termina el partido y te pones a analizar un poquito la estadística y ver por dónde, pues te la voy a decir así, Tigres defiende muy bien, no mete muchos goles, no mete muchos goles, mete eh, eh, dos goles por, uh, no, uno y tantos, 11 goles tienen, si mal no recuerdo, 11-12 goles. Entonces... Eh, la ventaja, lo que ha apuntalado a este Tigres de, de Paunovic es justamente la defensa. Y vas a este principio. Jamás vas a perder un partido mientras no te metan un gol. Eh, Querétaro le metió uno y con eso tuvo. Y no hubo capacidad de respuesta. Pero bueno, a lo que quiero ir, atención con este punto, porque los Bravos estuvieron batallando ayer con esta cuestión. Estupiñán estaba jugando aquí, en esta posición. Y cada vez que Estupiñán tomaba el balón, tomaba el balón de espaldas. Sí, acá estaba Nahuel, había que meterle gol a Nahuel acá, pero aquí estaba este Estupiñán y estaba permanentemente marcado, permanentemente marcado por este hombre que lleva, me parece que ha subido mucho de juego, Diego Reyes, vámonos, pegado. No hay y revisa los videos en para que Estupiñán recibiera la pelota sin marca, Estupiñán se tenía que venir a votar hasta acá. Y cuando tienes a tu centro delantero en esta posición, casi como un contención más, damas y caballeros, tenemos un problema muy, 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 muy serio. Sí, de destacar la marca que le hicieron a Estupiñán. Alguien me comentaba y me lo decía. Con eh, mucha tranquilidad, decía: Mira, cuando llegas a la liga y nadie te conoce, pues fácil, haces y deshaces y mueves y vas y vienes y todo está muy bien y vamos, excelente todo. Pero cuando ya ven que metes un gol al primer poste, cuando ven que bajas balones y todo esto, te empiezan a marcar y te empiezan a. Órale, vámonos, la aflojadora y todo este tipo de cuestiones. Estupiñán ha aguantado, pero es, esa es la característica. Para jugadores así, ya te vieron, ya te conocieron. Ah, es el güey que hay que marcar. Este es el que al que hay que darle el, el afloja todo. Y pues sí, así es como le tocó a los Bravos. ¿Qué diría yo o qué digo yo? Que me queda de ver muchísimo Dieter en la construcción porque, eh, lo repito, el circuito que le funciona a Bravos es Campillo con Dieter y dieter para más adelante debería ser para estupiñán. ok pero por estupiñán también lo teníamos por acá fuera del área cuando recibía acá arriba ¿Quién llegaba de atrás? Baloyes no estaba entrando en este sector, déjame te digo. Baloyes no estaba entrando en este sector. Uh, Jairo estaba muy pegado aquí en el mano a mano, eh, aguantando ahí. Y pues bueno, es, son cosas que se van, que se van presentando durante el partido. Pero insisto, uh, Estupiñán en media cancha de espalda, complicadísimo. Y dos, Dieter que no le podía surtir balones, porque también tampoco Campillo podía salir. Momentos que, y lo comentamos allá en el palco de prensa con Eduardo Morán, no entendemos esta necesidad, no, bueno, al menos yo no entiendo, esta, y sí lo voy a decir así, esta necesidad de querer salir jugando con el balón aquí arriba. Ellos hacían una muy buena alta presión, pero aquí ¿qué es lo que sucede? Y de hecho en la jugada del gol, que ahorita la vas a ver por ahí, hay un, hay un robo del balón, el equipo viene saliendo y estupiñan de espaldas, le sacan la pelota y, la, y, y, y recupera a Tigres y empieza a armar la jugada del gol. Así de complicado. Pero hay, momentos, hay un momento en el cual, sobre todo el minuto 15, el 25, que Bravos estaba tratando de salir con pelotita dominada. Dios mío, qué angustia, porque le robaban, le quitaban el balón y terminaba en poder de los de amarillo de la gente de Tigres y te tenían encerrado, 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 encerrado no entiendo yo esta, este suicidio o esta terquedad de jugarlo así, yo quisiera que un técnico me pudiera explicar bien a bien esas decisiones porque me conf me vamos me, me generan mucho conflicto este Mayito Almeida, pero las bravas ganaron ahí la llevan, sí dice Adrián Larcón ¿por qué en TV se mira el campo de juego en malas condiciones? porque están en malas condiciones, no se ha podido regar con la este, frecuencia que se debería regar, me decía por ahí la persona encargada, que no se puede regar en las mañanas porque están los, los atletas de la UACJ y en el momento que no se puede regar porque eh, el, la brisa les daña, en, en, pues vamos, les afecta en, en el entrenamiento, pero no es que se vean malas. Están malas condiciones, se va a sembrar la semilla para el otoño-invierno y tiene que venir un, un riego más eficiente. Este, Enrique Valencia decía que ganan los vaqueros el jueves. Eduardo Javier Gómez, Esaú Estrada, Johnny Valdés, Mayito Almeida. Pero para mí, dice, para mí está de pensar si se va o no se va. Bueno, a ver, Mayito, ¿tú quieres que se vaya o que no se vaya? A ver, dime, Rey Martínez, Lineker Martínez, a Ana Celina Beltre, Adrián Larcón, Mike... Pero juegan bien, pero errores puntuales nos afectan mucho. Ese es el problema. O sea, haber, haber aguantado hasta el 77 estaba complicado contra los Tigres. ¿eh? Estaba complicado. Vamos a ver ahorita la declaración de. De Barbieri, Sergio Rojas, Clara Lam, Lamas, Carlos Ortiz, Mayito. De la realidad hay que acostumbrarte, acostumbrarse a pagar la multa. Ángel Velasco, el control del juego, dice Rey Martínez, fue de Tigres. Realmente lo preocupante de Tigres es que no tiene poncho. Pregunta que le hace el Mike al, al compañero Belco. Te hago una pregunta: ¿realmente Estupiñán tiene más nivel que Saldívar? Sí, Estupiñán retiene el balón en la media cancha, sabe hacer muy buena cobertura a primer poste en temas defensivos, se me hace más redondo en cualidades. Saldívar se me hace más rápido para disparar, eso sí, te lo voy a decir. Saldívar, dale una pelota en cerca de la media luna y te va a resolver. Es algo que todavía tendría que verle yo a Estupiñán. El Puma entró muy tarde, dice este Adrián Arcón. Y desencanchadón, hay una jugada. Este Guillermo quiere jugar una de fantasía y se la extiende demasiado. Y luego hay otra al revés, donde el Puma se la extiende demasiado a aquel otro. Este, Carlos Ortiz, Mike Tigres le tapó todas las salidas y a puro pegar menos se puede. Le tapó todas las salidas a los bravos. Melus. M Faba -f -f Mariluz Nava, saludos, Tavo Hinojos, buenas noches a uh, Ángel Velasco, Adrián Larcón, uh, Carlos Ortiz, Aditer lo traía bien corto el Guido, hoy no se vio nada bien Vi la media cancha. Es que Guido también andaba jugando como un líbero. Guido trae muy, muy buen nivel de juego. Julio Santana, Pedro Porras, buenas noches, Mike. ¿Habrá cambio de DT? No, no lo creo. Mallito, van ganando los Pieles Rojas a Cincinnati 28-13 en el tercer cuarto. Eh, otra mala noticia más, no me podrías compartir, Mallito. Gerardo Geo, Carlos Ortiz, nos sigue apuñalando el arbitraje y no tiran a gol ni en el entrenamiento. Ayer no hubo cuestiones de arbitraje, hay que decirlo, ¿eh? Ayer no hubo cuestiones de arbitraje, hay que ser lo suficientemente objetivo. Vámonos a los cambios. ¿Qué es lo que, qué es lo que empieza a hacer este barbieri con los cambios? Bueno, ah, hombre por hombre en, en, estas, en estas posiciones. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Ahí te va. Rapidísimo, vamos a nuestro pizarrón para decirte qué fue lo que sucedió. Ok, sacó a Bella, perfecto, sacas, sacas a Bella y pone a Edson, muy bien, hombre por hombre, y saca a, este, a Campillo, que le habían dado una muy buena patada, y metes a González. Damas y caballeros, este muchacho no nos da ni el 30% de lo que Campillo nos da. Perdimos media cancha. Perdimos media cancha. Ahí perdimos un buen de media cancha. No sé qué opines tú, pero desde mi punto de vista empezamos a vernos disminuidos. Porque también gradualmente empieza a meter jugadores de más nivel Tigres. Luego hace otro cambio, ah, renueva su media cancha. Pero, ah, híjole, este, ahí entra por... Ahí te va. Así como para terminar de verlo. Aquí te va el cambio. Este, bueno, ya, ya teníamos... Ya teníamos este cambio, este y este, y luego tenemos, ok, sale Baloyes y entra este con su número 13 el nuevo Puma, el José Luis Rodríguez, y luego, este, ay, 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 ay ¿quién fue el otro que salió? ¿Quién fue el otro que salió aquí? Para un tantito, déjame lo checo en, en la página para ver, para no decirte, uh, fue la salida de Baloyes junto con la salida de Dieter. Ok, muy bien. Y aquí tenemos la entrada del Puma, chin. Sale Dieter. Y aquí entra este. Eh, y aquí entró este um, bye. Eh, entró Aitor. Ok. Y ya, al último salió Jairo y déjame recuerdo a ver quién fue el, el, el otro que entró y ahorita ya te lo comento pero fueron los movimientos a Estupiñán fue necesario aguantarlo hasta el final porque pues así es este rock and roll Saldívar entonces fue uh, Aitor por Baloyes por y el Puma por Dieter mismo resultado salió Ian y metió a, este, a Jairo Torres y entró Saldívar ya en la parte final vamos vamos a las entrevistas vamos a las conferencias de prensa primero vamos con Barbieri ¿qué fue lo que comentó? Yo creo que en el primer tiempo nosotros no tuvimos la altura de, de lo que veníamos jugando. Hicimos un primer tiempo eh, abajo de lo que pudimos. Tal vez, tal vez eso tenga un poco que ver porque Tigres del último partido a ese, además de tener un día más de descanso, ha cambiado mucho el equipo y ha hecho un juego intenso. Eh, creo que tal vez eso... Fue una ventaja a ellos, pero en el segundo tiempo vi que equilibramos, equilibramos más el partido. Eh, empezamos a encontrar los espacios a la contra. Eh, una vez más nos faltó la eficacia a marcar los goles. Y bueno, y... Y más un error defensivo al final del partido, porque... En el momento que hace el gol Tigres, nosotros teníamos ocho jugadores dentro de nuestra propia área. Tigres tenía cinco y mismo así le sobró el balón a uno solo, de frente a Beni. Y son errores que desafortunadamente siempre nos están costando eh, demasiado caro, demasiado caro. Y bueno, yo creo que eso es un poco la historia del partido. Viendo la repetición a detalle, la repetición a detalle tendría que decirte que el que no llega a la cita es el Puma. Exactamente, José Luis Rodríguez. ¿Por qué? Porque Manri está como. es es, es, es central y, y tiene que bajar mucho. Yo no sé, no, pierdo ahí a Edson en la jugada y el que tendría que haber llegado ahí era primero Edson y segundo este, el Puma. Y los, y, y los perdimos. Pero pues bueno, en fin. Ahora déjame te comento que yo cuando sentí alivio es cuando sacaron a los Tigres, cuando sacaron a Laine, se quedaron con, con este Marcelo Flores, porque metieron aquí a Antuna. Yo dije, bendición del cielo, Antuna y nada es lo mismo, ...Antuna y nada es lo mismo. Después ya entró Córdoba y entró Guiñac y todo este tipo de cuestiones. Pero, pero, pero hay que ser muy, 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 muy puntuales. Nico Ibáñez tampoco hizo gran diferencia en el primer tiempo, ¿eh? No, no tuvo demasiadas oportunidades Tigres. Hay que decirlo, lo tuvieron ahí muy controlador al rival, no, no estuvieron, no pasaron así eh, tremendamente por encima. Tony Acuña, Omar Ruiz, Fito Alderete, José Montañez, Marihomar... A Mayito Almaida, ya lo habíamos comentado. Alejandra Silva, buenas noches. Esta fue la primera declaración de eh, Barbieri. Déjame, te comento. Le, le hago la pregunta frontal. Le dije, mira, a ver, este, empezamos con errores eh, en los partidos contra Atlas, Toluca, Pumas y América. Eran detallitos, ¿ok? Nos vamos a la Klicks Cup, creemos que traemos. Ánimo y todo este tipo de cosas, ya vamos a jugar bien. Y bueno, no resulta ser que no avanzamos mucho cuando regresamos a la liga porque nos pasa el partido de Necaxe, y nos cae el partido de Chivas. Cielos, vamos contra Mazatlán como que recuperamos rumbo. Vamos contra Rayados y estamos subiendo de nivel, pero ahora con Tigres volvemos con este tipo de cuestiones porque yo no sentía al equipo intenso y seguro como lo vi contra Rayados. La pregunta es: ¿es el plan de juego? ¿Son los jugadores? ¿Qué es? Es la pregunta que le hago a Mauricio Barbieri. ¿Incómoda? Tal vez, y eso es lo que nos responde. Sí, yo creo que especialmente hoy con Tigres nosotros fuimos demasiado blandos o demasiado inocentes, ingenuos, porque te mira que al final del partido le pegaban a la cara a Edson, Ginaki se peleando con Jairo. Y bueno, y nosotros intentando a jugar el fútbol, intentando encontrar los espacios, pero le dando a ellos también un espacio que no podíamos dar. Yo creo que pasa un poco por eso, por la atención, por estar más más concentrado en la fase defensiva, por no regalar oportunidades. Mira, yo yo no quiero en ese momento estar a dar excusas, pero ya ya platiqué un poco anteriormente. Estamos en la jornada 9. Y yo sigo poniendo jugadores a hacer el primer partido en la jornada 9. Y ya hicimos atrás que la planificación te cobra un precio, ¿no? Porque si tú planeas una cosa y no se da, después tenés que estar al servicio de lo que te va a tocar. Y eso es una realidad. Y bueno, yo creo que eh, con la llegada de Guillerme, de Oscar, eh, ahora de Puma y todo, nosotros vamos... Vamos encontrando distintas variantes eh, y el equipo se hace más fuerte, pero se hace más fuerte en la jornada 9, 8, 7. Y yo creo que por eso, por cómo no, nos, no nos pudimos tener los resultados en la primera jornada, ahora los resultados que tenemos que sumar también se van sumando. Y eso sí es un problema que tenemos que afrontar eh, y encarar al frente. No yo creo que hoy no cometimos los errores claros que, que estamos cometiendo en los otros partidos. Pero una vez más, en un segundo, en un minuto que, que relajamos que pensamos que el balón no va a sobrar a uno de ellos, nos matan. Y tenemos que buscar las soluciones a eso. Bueno, comentarios de ustedes. La suelta, pero a la yugular, Tony Acuña dice que Barbieri no será Bob el constructor, pero ya es mister Excusas. Yo puedo entender esto que él dice, es la fecha nueva y todavía estoy metiendo refuerzos. Jugadores que, porque él lo ha dicho muy claro, teníamos un plan y la planeación simplemente no se pudo llevar a cabo. Eh, que también dices, bueno, a ver, eh, necesitabas una columna vertebral. Creo que no la teníamos, o no para el estilo de juego que quería este Barbieri. Puedes pensar que tienes el riesgo de los lesionados, como todos los equipos. Manu Castro, eh, este, Avilés, es un riesgo que tienen todos los equipos. Pero no teníamos centro delantero desde la temporada pasada. Apenas llegó Estupiñán hace poco. Sí, ciertamente. este Lo del Puma me parece que está terriblemente desencanchado el ritmo de juego de la, de la Liga MX. Y hay otro factor aquí. Comenta Pedro Porras. Buen gol no fue, de acuerdo contigo. Agarraron dormida a la defensa. Es que no puedes estar dormido como defensa, no puedes estar dormido como defensa ante equipos como estos. ¿Por qué sí con Mazatlán y por qué acá no? Porque tienen este, individualidades completamente diferentes, porque son mucho mejores, porque tienen eh, una verdadera artillería. Mira, repasaba los cambios de lo que hizo este, eh, Paunovic, porque... A excepción de lo de Antuna, y, y yo incluso diría que Antuna no es jugador para ser este eh, jugador de selección, no es elemento de selección nacional. Bueno, puedes meter muchos goles de penal y así, ay, Divaner es un gran goleador, pero no es cierto, al, al momento de, de la cancha, si que no sea penal, es completamente diferente. Sacó a Ibáñez, que no hizo mucho, y entró Guiñac, que ya está dando ahí el el viejazo eh, salió Garza y entró Aquino hombre por hombre, salió Marcelo Flores y entró Córdoba que no hizo nada salió Gorriarán y entró Vigón y tuvo más funcionamiento con Vigón con ahora el, el cambio que se le que, que, que le dio ataque de, de Mejía Varón, Bruneta o sea todavía tenía Bruneta en la banca y no lo utilizó entonces este en fin más comentarios de ustedes Directo a la yugular directiva, dice Adrián Larcón. Este um, um, QR, José Luján, Juan Bernal, Nicolás Castillo, eh, Rosales Armando. Buenas noches, ayer me pareció muy predecible el juego de Bravos, buscando el contragolpe, se retrasó mucho el equipo y Tigres ganó la media cancha y todos los rebotes, creo, hasta salió barato. El equipo no podía cruzar la media cancha, eso es cierto. ¿Por qué? Porque tampoco tenemos el mediocampista encarador que llegue y, y, y se vaya hacia el frente y le meta velocidad. Dieter es de medio gas, es de, es de medio, medio ritmo y cuando avanza tres cuartos de cancha ah, se pierde el factor sorpresa y terminamos pasando mal el balón. Hubo mucha desconexión entre los jugadores e incluso para meter la pierna yo los vi tímidos o, o inseguros de que les pudieran marcar algo. Eso es lo que a mí me pareció. Tenían miedo de que les pudieran haber marcado algo. Este, Ed Mac, Sergio Ruiz, otra de las cosas que molestan muchísimo es que la misma televisora que pasa los juegos habla mal, pestes de bravos, hablan muy mal, muy tendencioso siempre. Velos sin volumen, velos sin volumen. Luego no saben ni quiénes son los jugadores, ni, ni por qué, ni cómo es un problema que tiene Fox, velo sin volumen, velo sin volumen, te lo recomiendo, Mario Hernández, Tony Acuña, Mike Creo, eh, pero por qué inventa posiciones a los jugadores, dime una, dime una Tony, Marielena Aire, Benny estaba muy nervioso y el titán lo regaña mucho a Benny y a Orquín y se ponen muy nerviosos, Pues, pero también hay que decirlo, habilita, el que habilita es este titán, y mmm, es lo que habíamos dicho, teníamos que haber jugado con una central con Calvo y con Titán, ¿por qué no está Calvo? Bueno, pues es algo que ya no le podemos meter reversa, ya es lo que tenemos, lamentablemente, Eduardo Aguilar, Hugo Armando, Francisco Rodríguez, híjole, así de complicado está esto, se empieza a acabar el, el, el tiempo, pero queda ahí votando esto, dice Barbieri, pues es lo que tengo, es lo que tengo y, 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 te, y los resultados se dan en función de lo que tienes, de lo que tienes ahí en el momento. Paunovic, pregunta del Mike, oye, son la mejor defensa, no tienen muchos goles, no debería tener más goles Tigres. Y vi un Paunovic relajado, no aquel eléctrico con, con Tigres, que está, está claro, también acababa de ganar, se pone de sublíder, digo, es como para sacar un puro y a ver, sirvan champán ahí, vamos a celebrar relajadísimo Paunovic relajadísimo. Ay, este no es, es este. Nosotros yo creo que eh, estamos muy bien balanceados, creo que eh, los objetivos se están cumpliendo, tenemos 20 puntos, eh, tenemos muchas llegadas, muchos disparos a puerta, entonces tenemos que mejorar, mira, sinceramente, eh, es un trabajo, es un, eh, es un proceso que siempre... Eh, puede, a veces puede costar, a veces eh, no, pero el equipo está también encontrando, eh, estamos jugando con distintas eh, propuestas según el partido y está encontrando también eh, quizás esto como algo que, como un reto, ¿no? para buscar y encontrar la portería, pero no debe serlo, es que nosotros tenemos muchísimos recursos y seguiremos mejorando en ese aspecto. Desde luego que los positivos son uh, pocos goles encajados y tenemos que seguir con esa mentalidad, tenemos que saber que los equipos que, que finalmente ganan campeonatos encajan po en pocos goles y en ese cumplimos, pero también tenemos que mejorar la parte de, de conversión. Bueno, ahí está Paunovic y su declaración. Bueno, en fin, por aquí Mallito Almeida todavía dice: No es culpa de Beni, es culpa del defensa. Tony Acuña, Mike, ¿por qué no poner a Campillo de lateral y poner al brasileño en la contención junto a Castillo o Jonathan González? Jonathan, no, Jonathan González es. Uh, no, Jonathan se me hace bastante, bastante mediocre su nivel de juego. Uh, poner al brasileño de lateral, ayer a Yera Bella. Se miraba muy lento. Pues bueno, ah, ah. revisando la repetición, ya encontré a, a Edson en el momento del, del gol, que también este, está marcando a Herrera, el ex del Atlas, y es que aquí le estoy viendo en el monitor pequeño, y, este, y, y se queda con, con esa labor, creo que debería estar de lateral. Te digo que el equipo iba saliendo. Buscaban a Estupiñán, le dan un llegue por atrás, le sacan la pelota, recupera a Tigres y agarran el equipo saliendo y tiene que recomponerse. Y, y así es como lo toman descuidado. Y claro, abriendo la cancha con Guiñac, olvídate. En fin, pues bueno, bueno, bueno. Campillo de lateral, sí jugaba de lateral Campillo. Hay que recordar, lateral por izquierdo. Al brasileño, tú estás diciendo a, a Edson en la contención, mm, no. Pero a Jonathan González, no. Definitivamente no. Este, necesitamos a alguien mejor ahí para contención. Este, y Abella, pues tal vez Tronadón. Por eso fue que entró, fue que entró Edson para reemplazar a Abella, Judith Campos, Héctor, Omar Ibarra, muchas gracias por estar acompañándonos. Bueno, es momento de retirarnos, de agradecerte que nos hayas acompañado en este duro y crudo, como dijo alguien por aquí, inicio de semana. Sí, porque el resultado fue ah, la, digo el. Se le hizo partido no espectacular. Se hizo un partido de resistencia donde al final el dique se venció. Se supone que se viene más fácil lo que queda del torneo. Ya veremos, se supone. Acaba de anotar Cincinnati. Llevan 28 a 20 a favor de Pieles Rojas. Y de los vaqueros hablo el miércoles porque está terrible esta situación. A nombre, sí, de todo el equipo de producción. Te voy a dejar aquí con el calendario de juego. Este, podría ponerte la imagen de Prescott, pero luego me dicen que, que cómo doy lata con eso. A nombre de todo el equipo de producción. Este, pues no queda más que agradecerte que nos hayas acompañado, que pases muy buena noche, que tengas muy buena semana. Esto está difícil, complicado y muy complicado. A nombre de todo el equipo de producción, muchas gracias. Sigan viendo el juego. Peterville, Peterville, esta jornada empieza el torneo de Juárez contra Puebla. Dios te oiga, Dios te oiga, gracias. Muy buenas noches. Hasta la próxima.